Hola a todos, son las cañas de la virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer un video en Second Life. Hacer videos en Second Life implica hacer maquinimas. Maquinimas es básicamente en entornos ya diseñados de escribir su propia aventura, su propio evento o cómo lo han experimentado. Esto nació en los 90 y yo pues pienso que la maquinima más famosa es Red vs Blue, no se lo pueden encontrar fácilmente ahí dentro de YouTube. Yo inclusive tengo unas maquinimas propias que he venido realizando, están inclusive en varios concursos dentro de Second Life y pues todos ustedes también pueden hacerlo y participar. Bueno, entonces, ¿cómo hacer una maquinima? Una maquinima no es tan sencillo, esto requiere un poco de preparación antes de hacerlo. Primero lo que ustedes tienen que hacer es un storyboard. El storyboard básicamente es decir qué es lo que va de primero, qué es lo que va de segundo, qué es lo que se quieren enfocar. Todo eso ustedes lo tienen que de alguna manera enumerar o colocar de importancia, qué va primero después de lo otro. Y esto puede tomar un poco más de tiempo. Si se hace un poco improvisado o como uno le vaya naciendo, pues puede caer fácilmente pues en muchos errores y toca volver a repetir y volver a repetir. Combatir el lag que hay en Second Life. El lag en Second Life es algo que se estará, que ustedes, las personas que son usuarios, seguramente lo han experimentado, ya sea porque haya mucha gente, porque el cine donde están hace rato no se tiene mantenimiento, o simplemente por que tienen el equipo de ustedes está trabajando a alta potencia o con toda la potencia que tienen, más muchos programas abiertos, pues todo esto les va a generar lag. Para esto hay muchas alternativas. Una de las alternativas que yo utilizo es grabar sobre Singularity. Me ha ido muy bien con él. De hecho, casi todos mis videos están en Singularity. ¿Y yo qué es lo que hago antes de iniciar cualquier tipo de grabación? Bueno, pues primero le doy Control P. Aquí tengo el equipo a toda, a lo que me da. Muy probablemente en este momento la grabación no me va a quedar tan bien. Entonces, uno de los trucos que yo hago es reducir el lag en sí. Entonces lo pongo en low y le coloco basic shaders y ustedes se dan cuenta cómo va cambiando. O lo pueden colocar también en el medio. Y ustedes pueden allí fácilmente notar la diferencia cuando ustedes están grabando. Bueno, lo otro que ustedes pueden hacer, en este momento lo voy a dejar así porque quiero que vean los colores luminosos y le voy a quitar distancia para que me reduzca el lag y pueda tener una buena acogida. Le voy a quitar los atmospheric shaders o las sombras de la atmósfera y el mapping shining. Y le dejamos solamente este basic shader y ustedes ven que se ve perfectamente bien también. Las partículas máximas es, por ejemplo, lo que tengo aquí en mi aureola. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Si ven que ella está brillando ahí, si yo se lo quito, ella me deja brillar. Entonces se lo podemos dejar en 700 o 1000, no necesitamos más. Como en el lugar en el que estoy no tengo árboles, pues no necesitamos ver árboles. Sí necesitamos ver los avatares, entonces damos fuerza. Las físicas del avatar, bueno, ya sea el movimiento del busto, de la cola y el terreno, si nos interesa ver un poco mejor el terreno. Y el avatar impositor, bueno, esto es depende cómo lo quieran llegar ustedes a utilizar. Si ustedes quieren grabar un grupo de personas, esto se lo tienen que quitar para que el equipo les renderice mejor la cara a las personas que están alrededor. Si ustedes se lo ponen, van a ver que las personas se van a ver como pixelados y a lo mucho podrán ver alta definición, si acaso a dos o tres personas. Nos interesa que se vea muy bien la ropa del avatar porque pues tengo una de primera toma o de primera cercanía. Algunos de ustedes me preguntan, ¿yo cómo hago para los fondos? Bueno, los fondos aquí en Singularity en particular tiene unos ya predeterminados. Voy a cambiar por este. Uno que se note más la diferencia.
Si se dan cuenta. Y aquí pues ustedes pueden ver la gran diferencia. Ustedes pueden jugar con estos fondos sin necesidad de utilizar efectos especiales o algo así o nada así por el estilo. Si ustedes se dan cuenta, la cara de Anis aquí de mi avatar, ella está como brillando. Es un face light que le puse y para saber si las personas lo tienen puesto, pues le doy control, alt y T. Si se dan cuenta, y ahí se dan cuenta que aparte eso tengo otro par de alas. Eso, cuando ustedes comienzan a grabar, ustedes le tienen que indicar a las personas a las que ustedes están grabando que ustedes han comenzado una grabación. Por lo general, yo recomiendo simplemente que dejen que el AO o el Animation Overdrive ande por sí solo, porque los movimientos de por sí son ya muy, muy suaves. Los movimientos de cámara. Bueno, pues el primero, aquí les pego el link del video tutorial donde tengo el manejo y uso de cámara. Ustedes lo van a necesitar bastante. Y esto requiere un poco de práctica. ¿Sí? Para que ustedes puedan moverlo así, lo puedan ver así. En fin. O si quieren hacer un paneo. Si se dan cuenta, los movimientos de cámara no es tan fácil hacerlo, debo admitirlo. Yo misma he tenido algunas dificultades porque a veces siento que me queda como por recuadros o me queda un poco lagoso o siento que no es lo que estoy buscando. Entonces, no se preocupen si ustedes tienen que grabar por lo menos una hora para que les quede 30 segundos o 5 segundos en el movimiento de cámara que uno está buscando. Si ustedes quieren grabar, tienen que tener muy en cuenta el programa que están utilizando. Yo sé que muchos programas free, y de hecho yo sé que más de uno piratea programas, pienso que hay que decirlo así abiertamente, pero si ustedes quieren tener una buena calidad, es mejor que compren, porque van a tener el soporte de la compañía, van a tener el respaldo de que si algo les llegó a salir mal o si se les dañó el computador, pues la compañía en sí les va a responder o les va a indicar qué pueden llegar a hacer. Pues las compañías conocen muy bien sus productos, a pesar de que uno encuentra muchas salas de ayuda. Programas que yo utilice, el Fraps, Camtasia lo utilizo también y en este momento no he descubierto más. Sé que hay más, pero esos son los que yo utilizo más. El Fraps tiene una ventaja muy chévere y es que, si ustedes se dan cuenta, usted solamente capta lo que está en 3D. O sea, está diseñado para captar la pantalla en 3D. El Camtasia estaba más que todo diseñado para hacer lo que son temas de Office. Ese tiene la licencia de 30 días gratis, si no estoy mal, así que ustedes lo pueden probar. Pero tiene un problema y es que a veces, si puede que les filme muy bien. En ese momento usted no tenga ningún lag, pero van a empezar a hacer la edición y se dan cuenta que está como por recuadros, eso es que les quedó por lag. Entonces, lo que yo hago usualmente es que acelero un poquito el video, por ahí un 10 o un 15%, y así yo logro disimular mucho el lag. Casi todos mis videos están en Camtasia. Y al disimular yo el lag, pues ustedes pueden ver que todo queda súper suave y queda mucho más. Si lo aceleran demasiado, pues ya se va a ver como una caricatura acelerada. Entonces, pues tal vez no. También lo que yo hago, si ustedes se dan cuenta, casi todos mis videos es que yo escondo esto, por ejemplo, esta pluma, este HUD, todo esto lo escondo, pero yo no es que lo ponga en una esquina, no, sino que yo aquí le doy al View, Over, Show Attachments y HUDs. Y en el caso del Singularity, le doy Control, Alt y F1. Y si ustedes ven, se desaparecen todas las herramientas que tengo. Y pues me queda la pantalla limpia. Como siempre, saludos desde la virtualidad. Que estén muy bien.